6. Por favor, no te caes.
un minuto. Go. DCX. Un minuto de carrera ya, transcurrido. ¿Cómo toma la curva? ¿Quién va ahí? Magnula. Y adelante Alejandro Pérez. Pablo Olivos en la general primero. Solio, Pablo. Qué grande la carrera, obviamente. Ay, vamos. Lo digo, Líos, mini torquero. Dame, Terry. ¿Cómo ataca? No tiene, señor. Pablo, por dentro, muy bien. Team Mini Turcas. Mini Turcas. Mini Tulas. 3 minutos de carrera, señores. Aquí está Pomar, Camacho. Uy, lo ataca. Uy, se devuelve el golpe. Ellos se quieren, se aman. Pablo ahí avanzando un lugar más. Atacándose. Rezagados. Cabo Pete Núñez. Camacho. Agur ahí. Pérez en definitiva. Ahí como pelea. Camacho y Pérez. ¿Cuál es la idea, Bobar? Bien, Pérez, sólido en manejo, sólido, concentradísimo. Excelente curva. Pablo Vivo sigue en primer lugar, Nico Luna segundo. Disputándose el segundo con Roberto Camacho. Camacho cortando tremendamente, pero eso le deja pasar. Ya van 4 minutos de carrera, queda solo 1 minuto, señores. Y se acaba la etapa cuali para el grupo 2. Viene, viene por dentro. Lo ataca. Ataca. ¡Uy! Cómete un error. Viene Pablo Olivos detrás. Pablo detrás de Ernesto y... ¡Magia Miola! ¡Emilio Miola! ¡Oh! ¡Perdió el grip! La final. Auto rosado y amarillo ahí está, pero on fire. Mucho cuidado, por favor. Auto amarillo, ojo negro, ojo, que lo están adelantando a sus pelos. El de acá suyo es tercero. Cuidado. Tomar, ojo. Atrás suyo va el segundo. Y el tercero. 3 minutos para el final. Ernesto va en cuarto lugar. Recuerden los primeros tres
pasa a la A. Por ahora sería Concha, Vicente y Camachín. Una salida impresionante, señores, tomando allá todos los autos, la curva casi 180 grados. Mucho accidente, a ver ayudantes allá, por favor. Vamos a ver quién va a tomar la punta. David Pisman pasa, señores, seguido de Pablo Riveros, Rodrigo Valenzuela. Las tres primeras posiciones. Nuestro pelado va a estar con tortícolis mañana, no le da el cuello. El exorcista. El lado va a estar como el exorcista mañana, como la mina esa tú. 4 minutos para el final. Mucha concentración en los pilotos, se mantienen las posiciones. David Pisman, seguido de Rodrigo Valenzuela, tercero Pablo Riveros, cuarto Luis Cerino, quinto Patricio Concha, sexto Vicente Alfaro, séptimo Pablo Olivos, octavo Roberto Camacho, noveno Tomás Ramírez, décimo Carlitos Harman. Y récord de vuelta lo está poniendo Rodrigo Valenzuela con 15 segundos 9 décimas. Tiempo. El récord de vuelta. 3 minutos para el final. Lo pone Rodrigo Valenzuela, pero lleva récord en pista. Matías Otaegui, alguna competencia con 15 segundos 3 décimas. 5, 4. Menos accidentada que la anterior. Oigan, miren eso. Una ayúdate pista, por favor. Un auto que se dio la vuelta. Rodrigo Valenzuela peleando con David Pisman en la punta, señores. Y Luis Cerino que le alcanza los talones. ¡Uy, accidente de David Pisman! Y Rodrigo Valenzuela pasa la punta. Segundo, Patricio Concha. Tercero, Luis Celino. Muy concentrado. Tenemos el partido, minuto 20. Cambian las posiciones. Primero, Rodrigo Valenzuela. Segundo, Pablo Olivos. Tercero, Patricio Concha. Cuarto, Tomás Ramírez. Quinto, David Pisman. Sexto, Carlos Harman. Séptimo, Vicente Alfaro. Octavo, Roberto Camacho. Noveno, Luis Cerino. Décimo, Pablito Riveros, con un problema que tuvo en un accidente. Cuidado, Tomás. Tres minutos para el final. Esta manga la tiene récord de vuelta Rodrigo Valenzuela con 15 segundos 9 décimas. Excelente la participación de Rodrigo Valenzuela. Y segunda ubicación para Pablo Olivos. Muy bien, Pablo. Incluso tuvo récord de vuelta, me comentan, Pablo Olivos con 15-8. 15 segundos, 8 décimas. Allá. Dando alcance Pablo Olivos a Rodrigo Valenzuela. Escasos segundos de distancia. 2 minutos para el final.